Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy les traigo tres proyectos de coser para vender, pero esta vez utilizando tus retazos. Creo que es muy buena idea porque todos tenemos muchos retazos. El primero es un alfiletero. Es ideal para vender por las siguientes razones. Los materiales que vas a necesitar son muy poquitos y creo que cualquier persona que cosa los puede tener en la casa, así es que la inversión es casi nula. Por otro lado, el tamaño que elegí del disco compacto me parece práctico porque cabe en cualquier retazo. Lo primero que tienes que hacer es dibujarlos, los círculos en tus telas. Yo elegí jeans para la parte de abajo porque creo que es más fuerte. Y una tela de algodón para la parte de arriba porque las agujas caben o se pueden meter mejor. La vas a recortar y cuando está recortada vas a poner las dos telas derecho con derecho. Las vas a prensar, como siempre te digo, con alfileres o prensitas para que no se te mueva. Vas a dejar abierto para dar vuelta y a coser alrededor. Ya tengo mi círculo cosido y recortado con las tijeras de piquitos. Ahora toca solamente darle vuelta con cuidado para que no se te rompa la costura. Y ahora que está vuelto hay que darle muy buena forma con el dedo e irse a la plancha. La plancha es indispensable cuando uno cose para darle un mejor acabado a los proyectos. Entonces, como les digo, me voy a la plancha. Ya cuando el proyecto está planchado, empieza la hora de rellenarlo. A mí me gusta que el alfiletero quede gordito porque a la hora de clavar las agujas, si está muy flaco o sin relleno, se pasan al otro lado. Ya yo estoy satisfecha con mi relleno, entonces queda cerrar esa partecita con puntada invisible. Con esa aguja que ya ven en el alfiletero voy a cerrar. Y ahora que está cerrado, voy a empezar a hacer los pétalos de la flor del alfiletero. Vas a colocar en el centro la aguja, la metes, la volvés a poner en el centro y ahí vas haciendo los pétalos. Siempre del centro te desplazas hacia los lados. Si quieres hacer 4, 8, los que quieras, siempre con la misma técnica. Al centro, te vas a los lados y así poco a poco hasta que la flor tenga el resultado que te gusta. Ahí vas ajustando la distancia entre cada pétalo. Yo te recomiendo que empeces con 4 y de ahí te vas haciendo en el centro de los pétalos otro más para que te queden lo más uniforme posibles, que te queden del mismo tamaño. Y el resultado que quería lo logré. Ahora hay que acomodar para que quede mucho mejor. Dar unas puntaditas más para que no se te suelte. Eso es importante. Dar unas puntadas y así los pétalos se quedan fuertes y fijos. Y obviamente tu alfiletero va a ser de una calidad superior. Eso es muy importante. Ofrecer productos de excelente calidad. Ya cuando estás satisfecho con tu resultado también en esa parte, vas a pegar los botones, eso es meramente decorativo. Ya el proyecto está casi terminado, solamente queda cortar el hilo. Ojalá que les haya gustado. Recuerden que todas las personas necesitan un alfiletero en la casa. Entonces, ¿qué mejor que ofrecer para vender? El segundo proyecto es una bolsita para los snacks o los bocadillos de la merienda. Esta es muy útil y es ideal para vender por las siguientes características. Vas a necesitar velcro 4 centímetros más angosto que tu tela y dos telas, una de exterior y una de forro. Mis telas miden 15 por 30, pero lo puedes hacer del tamaño que necesites. Entonces vas a poner derecho con derecho, exterior y forro. Vas a prensar
Y con el CD que usamos para el proyecto anterior vas a redondear las esquinas de la parte superior o la solapa. Yo voy a redondear solamente una y con ese molde corto las otras dos. Quedan exactas y es más fácil. Ahora toca dejar abierto arriba para dar vuelta en la solapa y coser alrededor de toda la forma. Cuando eso está, vas a cortar con la tijera de piquitos los excesos de tela y en las esquinas, sin llegar a la costura, es muy importante que recortes para dar una buena forma. Ya con eso listo, vas a darle vuelta y a sacarle las esquinas para que la forma te quede lo mejor posible. Ahora toca irse a la plancha. Yo tengo que tener cuidado porque mi tela de afuera es plastificada, pero no importa. Ya planchado, hay que poner el velcro, ponerlo en la posición antes de coserlo. Eso se hace a ojo. Puedes dejar la carterita más larga, más corta, en la solapa igual. Lo importante es que el velcro quede centrado. Yo estoy usando cinta de doble cara para que me sea más fácil. Pongo los dos juntos y así el de arriba y el de abajo me van a quedar alineados. Voy a zafarle el papelito para que quede la gomita y así pueda pegarse el velcro a la solapa. Así es muy fácil y no te va a fallar nunca. Esa cinta no es la que se usa para papel, para que lo tengan claro, porque si no la aguja se llena de goma y se te pueden dañar las puntadas y te queda mal cosida la carterita o el proyecto. Y ahí está. Entonces toca simplemente irse a la máquina de coser y coser alrededor de ambos velcros. Cuando ya eso está listo, comprobas, cerras que todo haya quedado bien y ahí es el largo que tengo que dejarle a la cartera para que los dos velcros me coincidan. Los prenso para que no se me muevan y vas a coser la cartera alrededor y ahí mismo se cierra la parte que había quedado abierta. Ya mi carterita para snacks está lista, vean qué bonita que quedó, a mí me encantó. Caben cositas pequeñitas, la puedes hacer más grande. Dependiendo del material también te podría funcionar para zanahorias u otro tipo de comida. Ojalá que el proyecto les haya gustado, que hagan también un montón de diferentes tamaños y por qué no, también sirve para llevar cosméticos en el bolso, tarjetas u otras cosas. Ahí yo puse mis galletitas y la voy a usar muy a menudo. Y el proyecto número 3 es una vincha para bebé. Es ideal para vender por las siguientes características. La tela que estoy usando es de algodón de 140 centímetros por 6 de ancho. Arriba le voy a hacer un piquito o redondear un poco para que la forma del lazo quede mejor. Eso se puede hacer a ojo. Si tienen un poco de temor, pues lo pueden dibujar, pero yo la doblo la tela y lo corto simplemente. Va a quedarles bien de cualquier manera. Cuando eso está en la parte de abajo donde habían doblado la tela, la vuelven a doblar y van a cortar la misma forma. En ese punto ya les van a quedar las telas de 70 centímetros. Igual pueden hacerlo con telas combinadas de 70 centímetros. Yo lo hice con una de 140 a la mitad, pues porque la tenía de ese largo. Cuando ya tienen derecho con derecho, todo bien alineado, vas a dejar abierto para dar vuelta y a coser alrededor de toda la pieza. Ahora simplemente toca dar vuelta. Con cuidado de no romper las costuras, como siempre se los digo, hay que sacar todas las esquinas que quede bien la forma y en este momento cerrar con costura invisible y planchar para dar por terminado el proyecto. Cuando ya está todo así perfecto, lindo y limpio, digo yo no sé por qué yo digo limpio, hay que hacer el lazo de la parte de arriba y nuestra vincha queda
terminada. Las bebés se ven preciosas con ese tipo de cositas en la cabecita y van a ver que es un proyecto que se les va a vender un montón. Lo pueden hacer también de diferentes tamaños o del tamaño que se lo pidan. Simplemente tienen que medir la cabecita y listo. Ojalá que los proyectos les hayan gustado, que sean de gran utilidad y nos vemos la otra semana con algo nuevo. ¡Chao! Thank you.